¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mi gana de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas? Toca la guitarra negra, tócala. ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Arístides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices. Las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no hallo nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristide, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre.